Y sí, se acabó el barrio como tal se acabó porque el sector está y sigue, se sigue llamando así. Tenche, un barrio recordado por su ambiente rural, de grandes mangas, potreros, novillos, caballos y huertas en la que habitaban familias numerosas en pocas casas con grandes solares. Era un espacio tranquilo, una vida simple y acogedora. Los partidos de fútbol, los globos y la pólvora estaban presentes en cada Navidad, adornando diferentes sectores como Manjurrio, Ratón Pelao, Nutibara, El Matadero y Fátima. Tenche, más que un barrio, fue una gran familia. El abuelito de nosotros era dueño casi de una cuadra y él le dio a cada hijo, entonces cada hijo hacía su casa. Unos vendieron el lote y se fueron para otra parte y otros hicieron la casa y entonces éramos familia. Empezaron a construir sus casas, que por lo general era solamente una habitación grande. El barrio, como te digo, era un barrio donde era más que todo de familia. En este caso la familia de nosotros, que es la familia Betancourt, muchos vivíamos pues ahí en el barrio. Eran unas 13, 14 casas, no eran más. Por eso parecía una vereda, pero no eran fincas, eran casas. Digamos pues que no desprovistas de lujo, pero muy grandes. Tenían mucho solar y casi todos los solares tenían sus árboles frutales y sus huertas. Éramos pobres, entonces no extrañábamos de que fuera la pobreza, uno no extrañaba pobreza, como que no existía pobreza, sino que todos éramos parejos. Pues nosotros jugábamos hasta medianoche y nosotros no teníamos peligro de que nos iba a violar, que había por ahí, nada. Por ahí no, a nosotros nada nos pasó, gracias a mi Dios. Era un barrio donde todos nos conocíamos, había mucha familia, había mucha unión, mucha comunidad entre todos, mucha amistad. Me acuerdo yo mucho que los muchachos mayores nos cuidaban a nosotros, los más pequeños, y era un barrio donde practicábamos mucho el fútbol, en la unidad deportiva de Belén. Y jugábamos la chucha, el catapis, el turro, escondidijos, esconde la correa. Juegos muy sanos. Y sí, el trompo. Y también en el tiempo de las cometas. Mi hermano nos hacía cometas. En esa manga elevábamos las cometas. En esas mangas se desenvolvió nuestra niñez, jugando fútbol y robando por ahí frutas, guayabas, mangos. Eso era. Así transcurrió nuestra niñez en ese barrio. Allá era donde nos íbamos a. A coger de los sembrados ajenos, cogíamos chócolos, naranjas, cazábamos también conejos silvestres, que también había muchos por ahí. Éramos personas muy alegres, familias muy unidas. Los diciembre eran mucho baile y los faroles y todo eso, pues era. Y la tradición de. En esa época el cielo era infectado de globos, pues eran globos por toda parte y nosotros
Era la gran diversión de nosotros, perseguir globos en diciembre y tirar pólvora. Así transcurrió la niñez y jugando pues los juegos de esa época. Era increíble uno en diciembre salir a perseguir globos porque habían muchas mangas. Entonces uno era con el espejito bajando es que los globos y corra a seguir globos y los grandes le ayudaban a uno a cogerlo para que no le enseñaban cómo coger el globo para que no se le quemara uno. Entonces son unos recuerdos muy sanos, muy bonitos de ese tiempo. Seguíamos los globos con varas, caña, con caña brava o con palos de escoba. Boleábamos el palo así para que los otros no se arrimaran y así poderlos coger uno solo. Porque el que cogía el globo era el líder de la barra. Era espectacular en esa época. La costumbre era ir, por ejemplo, a las mangas cercanas, cortar árboles y llevarlos hasta nuestra casa y ahí los clavábamos. Y ahí colgábamos los faroles y eso se veía muy bonito. Eso era hermoso. Ay, muy sano, qué rico. El 31 nos íbamos a una manga ahí en donde es Extra. Yo no sé si todavía está Extra. Un tío tenía una casita ahí y era rodeada. El frente era de jardín y la parte de atrás era toda con frutas. Y allá nos íbamos a esperar el año. Y eso toque con botellas, tenedores, tapas y hágale bulla. Y el compañerismo pues de los vecinos y de los amigos. Como para no olvidar pues mejor. O me extraña uno que todos nos conocíamos mucho, ya al llegar a este barrio ya uno no es que sea pues malo, sino que uno ya no conocía a todo el mundo, como era en Tenche, que nos conocíamos todos. Ya uno ve pasar una persona y no sabe quién es, o el vecino le están robando y uno cree que se está trasteando, entonces uno sí me entiende. Hombre, la tranquilidad, la comunidad entre la gente, la ayuda entre la gente y la tranquilidad que se vivía en esos tiempos, uno disfrutaba el día a día de verdad. Yo vea, sabe que mi mamá, recibíamos una pela si hacíamos un mandado y recibíamos plato, porque un favor era gratis y más a un vecino. Eso no se cobra. Entonces, en el tiempo no era como ahora que el niño para ir allí hay dos pasitos, hay que pagarle para que le vaya a comprar un quesito, no. Eso era gratis a ir a hacer el favor. Mi niñez y parte de mi juventud, yo quisiera que se volviera otra vez a dar esa parte ahí. Yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo que yo escuchaba a mis papás y a los más grandes decir que el barrio lo iban a tumbar, que porque eso lo había comprado el ley y que esa gente tenía mucha plata y que nos teníamos que ir de ahí. Les llegó una carta que del municipio de Medellín, que el municipio iba a comprar eso, que tenían que vender. Y entonces la gente no quería, pues cuando tuvieron que vender nuestras madres y nuestros padres, pues eso fue de llorada, lloraron y no, mucha nostalgia, sintieron mucha nostalgia. Nos hicieron salir prácticamente atemorizados de la parte donde vivíamos, que porque si no vendíamos, nos expropiaban. Entonces, como estábamos pequeños y los papás más bien ignorantes, entonces se llenaron de temor y empezaron a vender hasta que ya terminó todo y ya hicieron hoy en día lo que son las bodegas del Ley y la clínica Medellín. Tenche ha ido perdiendo la esencia de un barrio. Sus casas y habitantes se han reemplazado por fábricas y asfaltos grises.
aún queda viva la memoria de los maravillosos días compartidos en esas pequeñas calles. Las juntanzas para crear una comunidad tranquila, alegre y dispuesta al servicio colectivo. Las familias tuvieron que salir de allí, aún sin quererlo, y se instalaron en diferentes sectores de la comuna. Sin embargo, hoy se siguen reuniendo para evocar el viejo Tenche, ese Tenche que tuvieron que dejar. Yo voy casi dos veces por semana, voy por allá. Me gusta caminar por allá, por ese lado.